imperio de Walt Disney está lleno de mágicos personajes que tanto niños como adultos reconocemos fácilmente. Y es que hemos crecido en compañía de sus creaciones animadas y ahora adaptadas con actores reconocidos en la pantalla grande. Este mundo de fantasía que se convirtió en la industria más lucrativa del entretenimiento familiar en todo el mundo. ¿Quieres saber cómo inició? Hoy en Panda Cool te contaremos la historia del éxito de Walt Disney. Walter Elias Disney, mejor conocido como Walt Disney, nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901. A la edad de 5 años, su familia se mudó a una granja en Missouri. Como era muy pequeño para ayudar con las labores de la granja, pasaba la mayor parte del tiempo jugando con su hermana menor. Ahí descubrió su pasión por el dibujo, afición que su padre Elias Disney no entendía. Esa fue la etapa más feliz de su vida, aunque solo duró 3 años, pues su padre contrajo fiebre tifoidea y al no poder continuar con el trabajo de la granja, se vio obligado a venderla para mudarse a una casa de alquiler en Kansas City. Debido a su enfermedad y poca educación, Elias Disney solo logró conseguir trabajo como repartidor de periódicos y requería de la ayuda de sus 2 hijos. Walter y Roy. El trabajo era muy pesado y se desvelaba mucho, situación que afectó el desempeño escolar de Walt, ya que en clases le costaba concentrarse y se quedaba dormido. A los 15 años vendía periódicos en los trenes del ferrocarril de Santa Fe en Chicago y en sus ratos libres era historietista del periódico del instituto donde plasmaba temas nacionalistas de la Primera Guerra Mundial. En 1918, al ver que su hermano se había enlistado en la Marina, abandonó el instituto para enrolarse en el ejército, pero fue rechazado por su corta edad. Fue entonces cuando se enteró que el cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja admitía jóvenes de 17 años, así que falsificó su acta de nacimiento para cumplir con la edad necesaria. Aunque fue admitido, jamás estuvo en combate. Al finalizar el entrenamiento, fue enviado a Europa cuando la guerra había terminado. Y la ambulancia que conducía terminó llena de dibujos de Walt. En esa época comenzó a fumar, hábito que le traería graves repercusiones en el futuro. Al regresar a Estados Unidos, se mudó a Kansas City, donde vivía y trabajaba con su hermano. Allí obtuvo trabajo como caricaturista en el diario Kansas City Star, pero fue despedido al poco tiempo por falta de creatividad. Gracias a la influencia de su hermano, logró conseguir un nuevo empleo en Benjamin Rubik Art Studio, ayudando en la creación de anuncios para periódicos y revistas. En esta empresa conoció a su gran amigo y futuro socio, Ubi Ewers. En enero de 1920, ambos fueron despedidos. Tras este fracaso, se vieron obligados a entrar a trabajar en la empresa de Kansas City Film Up, donde se desarrollaban anuncios para los cines locales con primitivas técnicas de animación. Walter se encontraba sorprendido por el potencial de la animación, así que pasó varios días en la biblioteca pública de Kansas City aprendiendo mecánica, anatomía y animación. Gracias a la experiencia adquirida en esos 2 años, pensó que ya era tiempo de iniciar un nuevo negocio propio. Así que en 1922 fundó Lounge of Ground Fields, Inc., que se dedicaba a realizar cortometrajes animados de famosos cuentos de hadas, como La Cenicienta. Sus cortos se hicieron famosos en la zona, pero los costos de producción eran muy
muy altos y no se recompensaban con los ingresos que generaban. En el año de 1923 hizo un novedoso corto que mezclaba animación con imágenes reales, basado en Alicia en el País de las Maravillas. La producción era bastante prometedora y llenaba de ilusión a sus creadores. Sin embargo, a pesar del éxito de los cortometrajes, su empresa no logró ser rentable y quebró. Envió la grabación de Alicia en el País de las Maravillas a múltiples distribuidoras y solo la distribuidora neoyorquina Margaret Wilker mostró interés. El joven entusiasmado no dudó en contarle a su hermano Roy y así fundaron el 16 de octubre de 1923 la compañía Disney Brothers Studios. Así nace Oswald, el conejo afortunado, un personaje creado por Ewers que tuvo el éxito rotundo. Dicho éxito permitió el crecimiento acelerado del estudio. Parecía que la fortuna al fin le sonreía a Walt Disney, pero enfrentaría un nuevo reto en su vida como emprendedor. Y es que en febrero de 1928 recibió la noticia de que obtendría un pago menor por cada cortometraje que produjera y que los mejores animadores de su estudio iban a ser parte de otra empresa. Considerando que se trataba de una oferta injusta, decidió rechazarla, perdiendo gran parte de los trabajadores de su estudio y la oportunidad de seguir cosechando éxitos con su personaje estrella. Y empezó de nuevo. Walter se puso de pie nuevamente para seguir adelante con sus sueños y sus proyectos. Junto con su dibujante estrella, Ewers, dieron el siguiente paso en su carrera, creando uno de los personajes más icónicos e importantes del siglo XX, el ratón Mickey Mouse, que en aquel entonces era muy similar a Oswald, el conejo afortunado. Rápidamente comenzaron a trabajar en dos cortometrajes animados mudo, pero lamentablemente estos no tuvieron el éxito que esperaban. Fue allí donde Walt aportaría todo su ingenio para crear una innovación técnica en el mundo de la animación. Disney creó el corto de animación Steamboat Wild, en el que tanto la música como los efectos sonoros estaban perfectamente sincronizados. Hazaña que logró utilizando la técnica Click Track, que consistía en poner las marcas visuales en las películas que cumplían la función de un metrónomo. La perfecta y divertida animación, además de los efectos de sonidos que dotaban de vida y personalidad a sus caricaturas, captaron la atención del público y el corto se convirtió en tremendo éxito. Mickey Mouse llegó a ser muy popular y durante ese año se podía encontrar gran cantidad de productos del personaje, desde juguetes hasta relojes de pulseras. En 1932, Disney crea su primer cortometraje completamente a color, llamado Árboles y Flores, que le permitió ganar el premio Oscar a Mejor Cortometraje de Animación. Ese mismo año fue reconocido con un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse. A lo largo de su vida llegó a recibir 59 nominaciones a los premios Oscar y ganó un total de 22 Oscar más 4 que le fueron entregados de manera honorífica. En 1934 el estudio generaba muy buenos ingresos, pero no los suficientes, pensó Disney. Así que se obsesionó con la idea de crear el primer largometraje de animación. Walt Disney invirtió su tiempo y recursos en experimentación con animación realista de seres humanos, efectos especiales y el uso de procesos de producción especializados y equipos nunca antes creados, como la cámara multiplano, que da una sensación de profundidad y tres dimensiones a simples dibujos en dos dimensiones. Durante 2 años trabajó incansablemente para producir Blancanieves y los 7 enanitos, el primer largometraje de animación de habla inglesa, que fue estrenado en cines en 1938. Fue la película con mayor éxito de taquilla, es
ese año y obtuvo ingresos estimados por 98 millones de dólares actuales. El rotundo éxito de Blancanieves permitió a Disney construir unos nuevos estudios en Burbank, que para 1940 se habrían encargado de desarrollar otros dos largometrajes de animación, Pinocho y Fantasía, que lamentablemente no tuvieron el éxito de Blancanieves. Al mismo tiempo, seguía desarrollando cortos de animación de sus personajes estrellas, Mickey, Donald, Pluto y Goofy. En 1941 lanza Dumbo, que lograría un gran éxito y generaría excelentes ingresos para la compañía. En diciembre de ese mismo año inicia la Segunda Guerra Mundial, donde la compañía desempeñaría un papel muy importante, desarrollando cortometrajes de animación educativos y de formación militar en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Al finalizar la guerra, el mercado para los cortometrajes animados se terminó. Pasaron casi 10 años hasta que estrenara su siguiente largometraje de animación, La Cenicienta, que fue su película favorita. Durante la década de los 40, una idea había rondado su cabeza: construir un parque de atracciones para que los empleados de la compañía y sus familias pudieran distraerse en sus tiempos libres. Con el tiempo, la idea maduró hasta convertirse en Disneylandia. Disney financió el proyecto con su propio dinero, supervisó el diseño y construcción del parque, que fue inaugurado el 17 de julio de 1955 y recibió la visita, escuchen muy bien, de 160 mil personas en su primera semana de apertura. Hoy en día el parque ha sido catalogado como una meca turística. Su diseño, dividido en áreas temáticas, fue un concepto novedoso en su época. Al ver el éxito rotundo de Disney, una nueva idea surgió en su cabeza: crear un segundo parque temático en la costa este de Estados Unidos. En 1965 se anunció la construcción de Disney World, pero no fue inaugurado hasta 1971. Es hoy en día tan grande como la ciudad de San Francisco, lo que convierte el complejo de parques de atracciones más grande del mundo. Y recuerdan que les dije que el cigarro le dejaría repercusiones, pues lamentablemente Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 a la edad de 65 años por cáncer de pulmón. No pudo ver en vida su sueño de Disney World hecho realidad, pero dejaría un imperio empresarial que trascendería hasta nuestra época. Actualmente The Walt Disney Company es el grupo empresarial de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. El valor total de sus acciones, según Forbes, es de más de 500 millones de dólares. Varias de sus producciones ostentan el título de ser de las más taquilleras de la historia y sus parques temáticos son un completo éxito. Recientemente la compañía realizó la compra de 20th Century Fox y cuenta con su propio servicio de streaming llamado Disney Plus. Sin duda alguna, Walt Disney fue un genio visionario, alguien que supo reponerse tras cada caída y que jamás se rindió, convirtiéndose en uno de los mayores referentes en la industria del cine y de la animación. Si quieres saber más sobre la historia de grandes personalidades de todo ámbito, entonces suscríbete al canal, ya que subimos contenido todos los días aquí en Panda Cool. Te dejo estos dos videos que sé que te van a gustar y nos vemos en el siguiente video de Panda Cool.